¿Su nombre? Tania Libertad. No, del suyo. Ignacio Hernández, para servirle. Pues ya le diremos a Tania. Qué gusto. Le gusto. Le vamos a regalar un libro de regalo. Vale, gracias, sí. Gracias. ¿Sí? Placa 36 de Alejandro Almazán. Sí, desafortunadamente trabajando no nos podemos meter a los stands. Uh-huh. Bueno, sí nos podemos meter, pero no podemos leer. A mí me encanta leer también. Sí, lo dejamos ver, nomás faltaba. Usted dense una vuelta. No, nosotros trabajando no podemos hacerlo. O sea, es... En su descanso. Es que nos pagan por trabajar. No, claro. Digo yo, en lo personal, no estoy en contra. Pero en su descanso, échese una carrerita. Ahora, a ver los libros. Quincena, porque no tiene sentido ver lo que me va a gustar y no los comprar. Y luego... Sí, si me hacen el favor de decirle que hay en la calle una persona que la admira. Claro que sí, nosotros se lo decimos a Tania con mucho gusto. Va a estar feliz. Dígaselo. Alguien del público me decía que cómo era posible. Le digo, bueno, yo no sé. Pero sí, como me gusta la música ranchera, como me gustan los corridos, me gusta la ópera. Poca gente sabe que antes de la Revolución en México, oígalo bien, antes de la Revolución en México se escuchaba ópera todos los días, no nada más como es en otros países. Cada vez en cuando aquí se escuchaba ópera todos los días con el mandato del señor dictador, que le llamaban dictador, que para mí no era ningún dictador, pero eso es cosa de aparte. Se escuchaba ópera todos los días. No sé si tú lo sabías. No, yo no lo sabía. Pero qué bueno. Pues con mucho gusto le mandaremos su recado a Tania, le va a encantar. Y esperemos que disfrute su libro. Sí, gracias. No, un placer. No, pues a mí me dio más. ¿No sé cómo se llama? Marina Taibo, muchísimo Marina gusto. Taibo. Medio raro. De esos que escriben. No medio raro, sino medio de escritor. Exactamente. ¿Es familiar de ellos? Sí, hija de Taibo II, el que escribe de historia. Pues dígale usted un abrazo a él. Anda por aquí, en la feria. Yo no conozco a las personas de vista. Personas. Ah, pero yo le voy a decir. Por sus obras. Me encanta escucharlo a él. Venga y le regalo un libro de Paco. Acompáñenos a la carpa. Aquí, pásenme un libro de Paco de esa mesa. Que resultó que el señor es fan de Paco. Pero, ¿sabes qué? Que echen fuego las estrellas y no en. ¿Sí? ¿Tú en qué echen fuego? No, que echen fuego está en este lado. Ah, uno de esos. ¿Oíste? ¿Paloma? Que el señor resultó fan de Paco. Mira, ¿por dónde? Solo su sombra fatal. Sí. Que es, o sea, como sabe, título de canción. Sí. Es solo tu sombra fatal, sombra del mal, pues ahí tiene. Y así también le gusta la literatura. Sí. Nomás que yo soy la Taibo que no escribe, como digo yo. Ya se terminaron las letras en mi casa y a mí me tocó pintar. Ah, mira, bueno, de todos modos, denle un abrazo a este. Claro que sí. Fue un placer conocerlo. En la calle hay una persona que te has admirado, dígale. Yo se lo digo, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, mire, perdón que me lo... No, hombre, al revés. Aproveche, aquí. Exacto, pues sí. Los tengo que poner aquí para que no se me maltraten. Para que no se maltraten, claro. Gracias. Al revés, muchísimas gracias, un placer.